Están en estos festejos del 10 aniversario del MAM. Aplauso grande para toda esta organización espectacular de todos estos días de festejo. Sé que ayer, en los festejos de la reapertura del MAM, hubieron otros colegas y otras colegas que estuvieron tocando aquí. Empezaba este encuentro musical con ustedes con esta canción que es una especie de tango mordero, y seguramente ustedes se dieron cuenta que no vine solamente con mi guitarra. Ustedes escuchan algunos sonidos por abajo, ¿sí? ¿Se escucha eso? Se escuchaba. Solo que pasa es que para esta jornada contraté a unos músicos espectaculares que los tengo por acá abajo, que son alemanes y japoneses. Y se los voy a presentar porque sería una falta de respeto. Le voy a presentar a estos amigos que vinieron a acompañar. Buenas noches, amigas y amigos que están aquí en el MAM, en los festejos de los 10 años. Es un placer para nosotros, músicos japoneses y alemanes, estar acompañando al señor Edu Lombardo. Buenas noches, amigas y amigos que están aquí en el MAM, en los festejos de los 10 años. Es un placer para nosotros, músicos japoneses y alemanes, estar acompañando al señor Edu Lombardo. No, el gusto es nuestro. Buenas noches, amigas y amigos que están aquí. Que ustedes estén acá acompañándome. Lo que yo les voy a pedir es que no empiecen a repetir lo mismo. Miren, la gente se empieza a reír, se empieza a acomodar porque ustedes están haciendo tipo loop. Buenas noches, amigas y amigos que ya se presentaron. Otra vez se van a presentar. Dijeron buenas noches, estamos aquí, japoneses y alemanes. Sí, ya dijeron que era japonés alemán. Ya lo que vamos a hacer, yo los voy a despedir en este momento y voy a seguir tocando solo. Capaz que más tarde los llamo. Chao, gracias. Estos amigos y estas amigas me van a ayudar en algunas de las canciones. Aplausos para ellos, sí. Son un poco atrevidos, no hacen mucho caso a veces, pero bueno. Me van a acompañar o tocando unas guitarras, unas percusiones o haciendo algunos coros por estos micrófonos de acá. Les voy a invitar a dar un paseo virtual, no necesitan levantarse de sus asientos. Un paseo virtual por los barrios de Montevideo. Como conocemos quienes hacemos carnaval, fiesta popular, la fiesta más larga del mundo, 40 días de carnaval cuando no llueve, cuando llueve se van más 60 días. Pero ¿cuánto hace que no llueve? ¿Qué problema el agua, por favor? Socorro, todavía tenemos que pagar el agua,
y el agua. Dos aguas de agua. Nos vamos entonces. ¿Está pronto? ¿Está pronta? Vámonos. Madrid vieja barriada sin fin, junto al museo sienta en el latín. Viejo Palermo, barrio sur gentil, Jacinto verano nuestra voz, del pantanoso con amor, cordón. Cerrito lindo, hermosa comercial, Reducto Franco y la Villa Muñoz, entrelacemos el cantar, Punta Carreta se unirá, el Carrasco será, tal vez nuevo París, en que unamos el canto adquirido, Guevaras Oriental, Capurrense feliz, llegaremos al Sayago amigo, y en el paso molino nos va a recordar su verde prado que nos vio pasar, al mundo amigo que faltó la chiquilina del lugar, y llegar, llegar a nuestro hermano grande Belvedere. La misma brisa impulsa el cerro fiel, Villa Española y Peñarol, aguas hermosas que alunó en su pecho el soñar de aquel que al emigrar no esperaba ser tan bienvenido. Y a Maronia triunfal con la guada total, nuestros lazos ya están definidos. Sentido latido por ser y estar. Por en la unión, ahí de puro color, piedra blanca, sentido latido por ser y estar. Del 80, es una murga que salía de La Teja, la Reina de La Teja, ¿se acuerdan? Lo único que esto era una presentación que duraba como 7 minutos y este es un tramito que fue quedando en el colectivo de la gente que la siguió, las generaciones, generación tras generación la siguió cantando y se le puso un nombre, se le denominó El Saludo de los Barrios. Yo siempre hablo un poquito entre el segundo tema y el tercero porque estoy esperando a mis invitados especiales que no son estos que tengo por acá, que son tres tambores, chicos, repique y piano, pero no han llegado, entonces no sé cómo me los voy a arreglar. No viene nunca a tiempo, muchachos. En el sabor de la comparsa se dirá la mamá vieja y gramillero, calentamos el chocuero, se aprovechamos del video, regalo del 6 de enero, picando de pavo chada. Chico de chica y piano en la ciudad, y en los balcones las vecinas que miramos se miran, bailando cuarenta y una carnaval, fiesta en la esquina, la llamada una vez más, por lo mucho, ya, ya, suenan los tambores. Thank you.
Montevideo, Montevideo al sur encontrarás. Que están sonando los tambores dominó con sus colores, le da nombre a la comparsa y en su pulso la esperanza. Guerreros en libertad, y se describe yo, tocando Messi en Uruguay. Rey tambor. A ver, tocando Messi en Uruguay. Otra oportunidad, buscando que sí, el Uruguay. A ver, buscando que sí, el Uruguay. Lo estamos animando a cantar de a poquito, ¿no? Hay que sacarse el frío, está bien. La próxima canción es una coautoría con un gran amigo que hacemos carnaval hace 30 años. Seguramente ustedes lo conocen, se llama Marcel. ¿Lo conocen a Marcel Querovian? Sí, él aparece por la pantalla muchos de los días de la semana. Hace aproximadamente unos 13, 14 años me invita para que le ponga música a unas letras que quería escribir para la comparsa 680 que sale del barrio sur de Montevideo, entre las calles Juarén y Carlos Gardel. Me dice, che, Dul, le voy a escribir a la comparsa. Pero qué bueno, Marcel, porque siempre le escribís a las murgas, está bueno que le escribas a una comparsa. Y le escribió ese año a la comparsa. Y le digo, bueno, pero ¿qué tienes escrito? Mostraba y yo le voy poniendo alguna música. Me dice, tengo un estribillo escrito. Digo, bueno, bien, por algo se empieza. Un estribillo es un estribillo. Digo, bueno, dígame la letrita del estribillo, a ver cómo está. Dice, no, lo que pasa es que todavía no la tengo bien terminada. Digo, bueno, nos conocemos hace 30 años, mostrame, por favor, no. Nos conocemos hace mucho, así que no te dé vergüenza. Y empieza a leer la letra del estribillo y quedé impactado realmente, ¿no? Empieza a leer y me dice, yo. Llegué en Carlos Gardel cuando se cruza con Juan. Le digo, pa, trabajaste, Marcel, ¿eh? Le metiste duro, tiene rima sonante, está bien, está linda. Vamos a hacer una cosa. Yo cuando voy a los lugares, pruebo el estribillo con la gente, si funciona, si memorizan la melodía y memorizan la letra, vos seguís escribiendo las estrofas. Yo siempre estoy en comunicación directa cada vez que voy a tocar algún lugar y pruebo en el lugar a ver qué pasa con el estribillo. Sí, Marcel, ¿me estás escuchando? Sí. Bueno, ¿cómo es la letra? Yo, ye, en Carlos Gardel cuando se cruza con Juárez. Muy bien, le paso la melodía a la gente, a ver. Escuchando, ¿no, Marcel? Le falta un poquito de frenesí, digamos, ¿no? Al coro. A ver, una oportunidad más. Dice, y yo. Yeah.
combate, que su vida laburó como un perro vagabundo, se echa junto al paredón, contemplando el horizonte, la mirada llega al mar, ellos cuando van pasando, las morenas del lugar, y dice entonces, yo, como lagartos al sol, que se zambulla en el río y sonriendo dice adiós. Juega en el pino despacio, el tambor me está llamando a ensayar. ¿Quién dijo dónde está escrito que era sano laburar? No vamos entonces. Escucha y afinado, vamos a hacer un arreglo de voces. Taller murguístico, a ver, no, voces masculinas. La, 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 la. Una pena loca en la que no me
Bueno, matamos al unísono, matamos a dos voces, ahora más tarde vamos a hacer una cosa más. Qué coro espectacular, ¿eh? Está como va a salir el carnaval. La siguiente música pertenece al repertorio burguero del año 2000 de la Contrafarsa, Burga Contrafarsa, Burga Desayado, Dolor Desayado, en el espectáculo que se denominaba El Tren de los Sueños. Se llama Alquimia, tiene 23 años esta música. Vamos arriba. Sin la burga, ¿no? Pero tenemos a los japoneses por acá, ahora que van a hacer. Guerras, masacres, niños muriendo de hambre, ministros gánster priman en los titulares. ¿A dónde vamos corriendo? ¿Quién sabe a dónde? Mientras la selva es arrasada por el hombre, tribus violadas, robo de conquistadores, cambios de siglo, ajustense los cinturones. Qué pena, el hombre, la tierra. Si alguien te chista de las vueltas de la vía y te da el beso más preciado y más profundo, es esa barra que reclama cuerpo y alma, sencilla flor para los ojos de este mundo. Alquimia. Tengo un vínculo con esta fiesta popular que amo mucho y amamos todos los montevideanos, los uruguayos. Tenemos el carnaval más largo del mundo en la ciudad de Montevideo. En el mes de febrero la ciudad se transforma, ¿no? Pero
También tenemos carnavales no solamente en la ciudad de Montevideo, en la capital de nuestro país, sino que en el interior también hay unos carnavales maravillosos. He tenido la suerte de poder ver carnaval en el interior, tanto en San José como en Salto, Paysandú, Mercedes, Flaventos. Y el carnaval es realmente maravilloso y se ven grupos increíbles que muchas veces nosotros vemos llegar el carnaval montevideo al interior, pero el carnaval en el interior no llega mucho a Montevideo. Pero también tenemos otros carnavales, que son los carnavales de nuestros vecinos. El caso de Brasil, por ejemplo, conocemos el carnaval de Río, un carnaval que se ha transmitido mucho por la TV. Pero también hay otros carnavales, como el de Bahía, que es muy interesante también. Y nuestros otros vecinos, cruzando el Río de la Plata, en Argentina también tenemos carnavales. Buenos Aires y otros lugares también de la República Argentina. Por ejemplo, en el norte, más hacia el norte del país, en la frontera con Bolivia, hay un lugar que está pasando un momento bastante jorobado, porque hay bastante represión. Es en Jujuy. Hay un carnaval maravilloso. Yo lo que quiero pedir, porque en realidad ellos están necesitando un mimo bastante grande ahí, porque la gente ha salido a las calles a reclamar y ha habido mucha represión ahí. A veces estas noticias no salen en la televisión, ¿sí? Pero por otros lugares, amigos, amigas que conocemos de ahí. Así que un aplauso para la gente de Jujuy, para darle un calor. La siguiente música intenta hacer un acercamiento a este carnaval, al carnaval de Jujuy, y se llama El Carnaval de Dani.